En este video te quiero mostrar cómo utilizar el juego Rumiku o Rumi o Rumiku, como le llaman en algunos países, y adaptarlo al tema de seguridad y salud en el trabajo. Este juego es muy sencillo, trae 104 cartas o fichas numeradas del 1 al 13 y viene en cuatro colores: el color amarillo, el color azul, el color negro y el color rojo. Las fichas se repiten en esos cuatro colores y van del número 1 al número 13. Entonces, lo que hacen es que se revuelven las fichas. Cada participante recibe, digamos, 10 fichas. Y el propósito es deshacerse de todas sus fichas. Gana la persona que quede sin una sola ficha. Para poder deshacerse, para poder eliminarlas, para poder pasarlas de su cuenta a la mesa, él va a tener que hacer cualquiera de dos opciones disponibles en el juego. El juego da dos opciones. Opción número uno, lo que él llama un trío. ¿Qué es un trío? Son fichas que tienen el mismo número, pero diferente color. O una combinación dos, algo que ellos llaman escaleras, es una escalera son fichas que van consecutivas. Por ejemplo, esta es el 1, el 2, el 3 y el 4, y todas son del mismo color y con la misma figurita. Esta es una escalera. Puede ser ese es el orden, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El problema con las escaleras es que para poder bajarlas tienes que tener una escalera de mínimo 4. En cambio, es más fácil el trío porque solamente requiere de 3 fichas. Como tienes 10 y puedes bajar o escaleras de A4 y tríos, entonces se te va a complicar un poco. Va a haber un punto, digamos, tienes dos escaleras de 4 y tienes, para completar las 10 fichas, tienes, digamos, dos más. Entonces te va a faltar una para completar un trío, digamos. Entonces lo que tienes que hacer es que de las cartas que sobran, de las cartas que van acá en la mesa, va como un banco donde hay fichas que están del lado que no se ve nada, y tú vas sacando en tu turno, tú tienes que sacar para ver si completas. Si no completas, entonces tienes que, por ejemplo, si me sale el 8, yo completaría. Pero si me hubiese salido otra ficha, por ejemplo, aquí me salió el 5, entonces esa la voy acumulando nuevamente. O lo puedo hacer con una escalera. La escalera te dice que era mínimo 4, podría ser más. En este caso sería 5. Así que, ¿cómo lo adaptamos a seguridad? Muy fácil. Por ejemplo, colocamos conceptos, ejemplos. Vamos a hablar de algo muy simple en seguridad: actos y condiciones. Y entonces, si tienes, digamos, 3 actos o 3 condiciones, sería un trío. Y para hacer secuencias, sería, por ejemplo, el acto, la condición, que son las causas inmediatas de un accidente, y para completar la escalera tendrías que tener un factor personal y un factor de trabajo, que serían las causas básicas de un accidente. Las escaleras se forman colocando los actos y condiciones, que son las causas inmediatas, y los factores personales y factores de trabajo, que son las causas básicas. Y con los tríos puedes hacer 3 actos, 3 condiciones, 3 factores personales, 3 factores de trabajo. Así, muy sencillo. En lugar de números, usas ejemplos de los temas que estás dictando. Puedes hacerlo con peligro y riesgo, con el tema que tú quieras. El ejemplo que te digo yo es con acto y condición, que son, digamos, las causas inmediatas de un accidente, y los factores personales y factores de trabajo, que son las causas básicas de los accidentes. Espero que se te ocurran a ti más ideas y que las puedas adaptar a tus temas de seguridad y salud en el trabajo. Gracias.